Eso es lo que pasa cuando aprietan el botón equivocado. Toma control de la pelota y está solo. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. El córner que llega al área. ¡Qué golazo! ¡Gol! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Si es a esta distancia, no esperaba otro resultado. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Bien, como supera y se va al ataque. Ahí se queda con la pelota. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Pobre el tiro libre. Y ahí le quedó la pelota nomás. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Muy buena atajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... ¿o así? Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha rechazado bien ese córner. Atento que se viene la contra. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Pelotón que acaba de sacar. Vaya atajada que hizo este monstruo. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Se viene ya el medio tiempo, Mario. La visita puede descansar con esta ligera ventaja. Sí, es cierto que la diferencia es corta. Va ganando por 2-1. Ya han estado jugando mejor. Pero cuidado. No hay que dormirse. Hay opciones de contra. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Cabo en centro, levantó. Parece que ahí ha terminado la jugada. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡El disparo! Tremendo detrás de esos guantes. Hay agilidad, atributos maravillosos que aportan seguridad envidiable en el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Le dio horrible a la pelota. ¡Gol! ¡El empate que buscaban ya llegó! Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Este buen centro. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Hasta ahí se dio lo que se daba. Le han entregado 60 segundos más al partido. La bulla el primer poste. Es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Y este es el final del primer tiempo.
Arrancamos todo igual desde nuevo en la segunda parte. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Ahí se viene. Lógica definición. ¿Vieron cómo picó esa bocha? ¡Qué maravilla! 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Ya se le va a dar. Sigue moviendo la pelota de un lado a otro. Encontrará un espacio. Ocasión del empate. Controla bien el disparo. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Tsunami de oportunidades en el área. Flojito despeje, Marito. Sigue el peligro. Ahí está. Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. El pase va por arriba, lleva peligro. ¡Messi! Ha sido una tapada maravillosa. Levanta la pelota. ¿Para cuándo el despeje? Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Gol! Y otra vez están arriba. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Rodríguez. Bien filtrado el pase por ahí. Hay un rebote claro. Es bueno el del arquero, sigue el juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Berardi. González. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Pelota al segundo palo. ¡Se extendió, golazo! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Limpia entrada, gran elegancia. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Se les olvidó el balón, muchachos, es importante si quieren contraatacar. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. ¿Pero qué ha hecho? ¡Regaló la pelota! O sea, bastante claro, viene ahí la referí. Y sí, ¿qué querés que te diga, Fernando? Si vos te quedas quietito y el pase viene para vos, vas a quedar en posición adelantada. La referí lo vio y anuló toda la jugada. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro.
cortó muy bien, era de peligro. Se viene el lateral. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se les olvidó sostener la pelota. A ver qué destino tiene este ataque. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Busca uno en quien apoyarse. Ha llegado bien a bloquearlo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Rápida transición al ataque. ¡Qué buena pelota! Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Y hasta acá terminó todo, una lástima. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Pase largo, demasiado largo. González. Rodríguez. Se le fue el balón nomás. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡Ahí está el disparo! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, manito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Inolvidable jornada para esta jugadora. 3 goles en un partido. ¿Qué pasó? ¿Es Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Se van a jugar 2 minutos más en el partido. ¡Voy, le pica! Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Le dio horrible a la pelota. Cuidado con esto y puede ser. Ojo que acá hay gol. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. ¿El tiempo? Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Aunque sea pequeña la diferencia. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Gol! Y otra vez están arriba.